Empieza a golpear cuando manejas rápido, ¿cierto? Así es, empezó a hacerlo ayer durante la carrera. Ya veo, voy a ajustar el mecanismo un poco y todo estará bien. Bueno, liberen a los prisioneros de las celdas 3 y 8. Pero jefe, son bandidos muy peligrosos. En pocos días estarán en un tribunal. ¡Solo haz lo que te digo! ¡Son órdenes del ministro! ¡Listo! ¡Vamos a probarlo ahora! ¡Esto es mejor que una película! El banco ha sido asaltado. El ladrón con un arma entró a la tienda de la esquina ubicada en las calles Pacific y Brooklyn. Hay una pelea en el café. Hay un apocalipsis en la ciudad. No tenemos suficientes carros policiales. ¿Por qué no vamos a almorzar? Pero jefe, hay una... Cuando es hora de comer, no pienso en guerra. Todo estará bien de todos modos en pocas horas. Bueno, envíen todas las patrullas a atender la llamada del café. La paz de los ciudadanos es más importante. O, al menos eso dice la gente. ¡Opa! ¿Estuvimos lejos por tanto tiempo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Había un mensaje en la radio. Se activó la alarma en la planta de residuos químicos. ¡Estamos a 2 cuadras de ahí! ¡Apresurémonos a llegar! ¡Gira la cámara hacia la planta! ¡Esto será un espectáculo! ¡Espera! ¡No es tan fácil manejar drones! ¡Pero tampoco es tan complicado! ¡Observa! Cuando todas las hélices giran simultáneamente, el dron simplemente despega y vuela. Pero si necesitas girarlo, debes hacer que 2 hélices se muevan más rápido que otras. ¡Observa cómo! ¡Vas a conquistar el mundo pronto con esos conocimientos! Puf.
están pensando en robar químicos peligrosos. Los refuerzos están en camino. Necesitamos detenerlos ahora. ¡Manos arriba y aléjense de la camioneta! ¡Oh! ¿Usted también está aquí? ¡Justo a tiempo! ¡Ayude a los chicos a cargar los barriles! ¡Se tardan tanto! Pero... hemos recibido un mensaje de que robarían la planta. Nuestro jefe quiere robar estas sustancias químicas para aterrorizar a toda la ciudad. Por eso los movemos a un lugar más seguro. Ha sido un gran plan, jefe, pero no por hoy. ¡Es nuestro turno ahora! Me alegra verte. Esto es tan conmovedor. Siento que voy a llorar. ¿Alguien tiene un pañuelo? Vamos a la estación ahora. Y usted recibirá su pañuelo y... Los bandidos continúan en la ciudad. Los ladrones han cometido 3 robos. La policía aún no ha podido rastrearlos. Habían 2 bandidos. Pidieron dinero y me amenazaron con un arma. Necesito ver la grabación de las cámaras de seguridad. Desafortunadamente, ayer vinieron personas del centro de servicio y se llevaron las grabaciones para un diagnóstico de rutina. ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Qué coincidencia tan desafortunada! No creo en coincidencias. ¡Esto ha sobrepasado todos los límites! Si esto continúa de esta manera, la gente comenzará a mudarse de esta ciudad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estos bandidos siempre están un paso adelante de nosotros. El informante nos ha dado un aviso. Habrá un robo en la sala de exhibición de autos mañana. ¡Vamos a emboscarlos! ¡Nunca volverán a escaparse! Hola, tengo una pizza para el comandante Gary. Pero yo no ordené. Aquí hay una nota. Hola.
Buen provecho, comandante. Pero estamos cortos de tiempo. Probablemente debe estar hambriento mientras esperaba. Pero estamos cortos de tiempo, así que no podemos venir hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Detengan la operación! ¡Ellos saben que estamos aquí! ¡Buen día, comandante Garry! No realmente. Estaba tomando piezas de repuestos de la sala de exhibición cuando me encontré con el oficial. ¡Tengo una idea! Noté un patrón extraño. Un día antes de todos los robos, las personas del centro de servicios vinieron. Ellos tomaron las cámaras y cambiaron las alarmas. Sí, una semana antes ellos vinieron a nuestra estación a revisar nuestras computadoras. Creo que instalaron dispositivos de escucha allá y nos están escuchando. Eso explica por qué siempre nos llevan la delantera. Regresaré en unas horas con un dispositivo especial para tratar de encontrar errores allá. ¡Eso es! Pero instalaré una jaula de Faraday en su oficina, solo por si acaso. No nos defraudará, ¿verdad? Todas las conversaciones están seguras ahora. Los bugs funcionan como un radio. Dirigen la señal desde su oficina a los bandidos. Esta jaula de Faraday detiene las señales y no las deja salir de la oficina. Así que todo lo que diga en este edificio será secreto. ¡Bien hecho, Handy Andy! Ahora nos toca averiguar quién fue el responsable de esto. Un robo más ha sido agregado a la serie de robos intrépidos. Esta vez fue un operador turístico. Ha sido el cuarto robo en la última semana. Nuevamente, la compañía de servicios ha revisado las cámaras un día antes del robo y se apagaron hoy. Es un milagro. Lo siento, Emmy, pero no vamos a poder escoger el tour para ti hoy. Pero espero que podamos ayudar al oficial. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos primero a ver las cámaras. Este chip nos da la oportunidad de controlar las cámaras a distancia. Rastrearé la señal. Esta es una antigua planta de productos eléctricos. Viejo aquí. Los ladrones han hecho un buen trabajo de reconstrucción aquí. Creo que es hora de cerrar nuestro centro de servicios. Sería mejor destruir el servidor, porque estos chicos astutos pueden luego averiguar sobre el jefe. ¡Mira! ¡Se están acercando para acá! Estoy seguro de que Handy Andy va a querer revisar nuestros servidores. Cuando ellos entren, haremos un ruido para distraerlos y desapareceremos. ¡Deja de hablar y hagámoslo! Aquí están todas las cámaras que fueron tomadas para revisar. Pediré refuerzos.
Creo que puedo rastrear el lugar a donde van las informaciones que salen de estos servidores. ¿Qué es esto? Esto no fue suficiente. Necesitamos detener el incendio mientras destruyen los servidores. ¡Abran la puerta de inmediato! Lo siento, pero no puedo. El incendio destruyó mucho los servidores, por lo que no podrás encontrar ninguna información. Además, hay una buena noticia. La alarma contra incendios se encenderá ahora. Eso causará que salga el aire de la habitación y detendrá el fuego. Pero nos vamos a asfixiar. Pero es que nadie dijo que serían buenas noticias para ustedes. ¡Hasta luego! ¡Estamos tan cortos de tiempo! ¿Cuándo llegarán los refuerzos? 10 minutos. ¡No tenemos 10 minutos para esto! ¡Rompamos el cristal! El vidrio está blindado y solo se dobla de golpe. Vamos a ser absorbidos pronto. Si no podemos romperlo, ¡vamos a cortarlo! ¿Pero con qué lo hacemos? Se hace cada vez más difícil respirar. Emmy, ¿tienes ese colgante que te di? ¡Sí! ¡Aquí está! Este pendiente fue elaborado con diamantes. El diamante es el mineral más duro del planeta. Se corta y se convierte en bisutería. Pero además es utilizado para cortar diferentes piedras. Y hasta concreto. ¡Cortará el vidrio de inmediato! ¡Observen! ¡Buen trabajo! Encontramos partes de las cosas robadas. Ya sabemos quién lo hizo. Sin embargo, prométanme que no volverán a arriesgarse así de nuevo. ¡Oh, comandante Garry! ¿Por qué prometer lo que sabe que no podemos cumplir? ¡Ja, ja, ja! No hay ni una nube en el cielo. Si aún no estás en la playa, deberías ir de inmediato. Hoy es el día más caluroso de este verano. La temperatura más alta se ha marcado en el termómetro. Es exactamente lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar? Bueno, de acuerdo al navegador, nos tomará 10 minutos llegar. Creo que tu teléfono celular está sonando. Buen día, comandante Harry. No, estamos camino a la playa con Emmy. ¿Ahora? Está bien. Llegaremos pronto. ¿Entonces no iremos a la playa hoy? Lo siento, Emmy, pero esta situación es realmente grave. Así es. Está deshabilitado y viene hacia nosotros. ¡Buen trabajo! El satélite ha sido visto fuera de control. Según datos, caerá en la playa en la parte sur de la ciudad en 4 horas. ¡Casi toda la ciudad se encuentra ya hoy! ¡Exactamente! Los sinvergüenzas exigen la renuncia del alcalde de la ciudad. ¡Pero es imposible! Necesitamos redireccionar el satélite al océano. Por lo que sé, el satélite puede desactivarse muy a menudo. Entonces, ¿por qué en este caso no se puede? ¡Como todos los demás! ¿Simplemente arder en la atmósfera? Nuestro planeta está rodeado por miles de satélites y sondas. A menudo caen de la órbita y se queman en la atmósfera después de finalizar su servicio, debido a la resistencia del ambiente de gas externo.
Los objetos a altas velocidades se calientan y se queman antes de que lleguen al suelo. Este tiene una capa súper fuerte. Este satélite fue diseñado para, en caso de desastres, transmitir señales de emergencia en todas las situaciones. Y ahora va a destrozar toda la ciudad. ¡Qué chiste tan malo! Voy a ser el receptor. Interceptaré la señal del satélite para darle las coordenadas. ¡Se dirige directo al océano! ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! Estoy digitando los nuevos datos para redireccionar el satélite. ¿Tendría que volar en dirección opuesta o me equivoco? Sí, algo anda mal. Creo que la antena está dañada y no permite captar la señal. Entonces, necesitamos iniciar una evacuación de inmediato y el alcalde tendría que renunciar. Tienes razón, Emi, pero las consecuencias de la caída serán terribles de todos modos. Si el alcalde renuncia, los bandidos harán su negocio sucio más fácil. ¿Estás seguro de que va a funcionar? ¡Claro! Está comprobado. Silencia la señal dentro de un radio de 1 kilómetro, así que no podrán redireccionar el satélite. Significa que el alcalde renunciará pronto. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Hora y media! ¡Es tiempo suficiente! ¿Para irnos lejos de la ciudad? Para destruir el satélite con un cohete a una distancia segura. Esta es una antigua base militar que ya está fuera de servicio, pero he escuchado que algunos cohetes todavía están ahí. ¡Así es! Se conservan ahí en caso de emergencias, pero no se han utilizado durante mucho tiempo y puede que ya no funcionen. Los autos se acercan al edificio gris antiguo, en la sala de lanzamiento. ¡Estoy despegando el cohete! ¡3, 2, 1! ¡Hay uno más aquí! ¡3, 2, 1! ¡Inicio! ¡Sí que lo es! ¡Pero preferiría no volverlo a ver jamás! ¡Completamente de acuerdo con usted, Comandante Harry! ¡Ah, duele! ¡Oh, jefe! ¡Por favor, no lo haga! ¿Que no lo haga? ¡Otro fracaso más! ¡Son unos perdedores! ¡Debería despedirlos y contratar a Handy Andy! ¡Handy Andy no cometería estas estupideces!
Mensaje de emergencia. Unos bandidos han robado un tanque con peligrosos químicos. Exigen la reserva de oro de la ciudad. De lo contrario, van a verter los químicos en el suministro de agua de toda la ciudad. ¿En qué están pensando? No le vamos a ofrecer nuestras reservas de oro, pero tampoco podemos ignorar esta situación. Es cierto. Un tanque ha desaparecido en la fábrica. Probablemente ellos lo tienen. Temo que esos bandidos hablen en serio otra vez. ¿Conseguiste averiguar la ubicación de los bandidos? No, hemos revisado toda la ciudad y organizamos publicaciones, pero no hemos visto nada sospechoso. Ellos nos entregarán el oro en una hora. Si todo marcha como lo planeado, esconderás el tanque. Pero si nos engañan, lo echarás al río. Y mañana habrá pánico en la ciudad porque ya no habrá agua potable. ¿No tenemos que intercambiar el tanque por el oro? ¡Es muy valioso! No sabemos si lo vamos a necesitar en el futuro. Tal vez no necesitaremos verter los químicos si algo sale mal. ¡De ninguna manera! Háganle saber que no podrán engañarnos. No hay nada más que hablar. ¡Me voy! ¡Manténme en contacto! Ni siquiera se puede identificar qué no es real. Necesitamos recuperar el tanque a tiempo. ¡Espero que no intenten engañarme! ¡Vamos a comprobar! ¿Qué es esto? El oro no reacciona con ácido, pero este metal está cubierto de manchas. ¡Eso quiere decir que ustedes trataron de engañarme! ¡Nos engañaron! ¡Arroja los químicos! ¡Está claro, jefe! ¡Ya lo estamos llevando a cabo! ¡Se van a arrepentir! En este momento, lo más importante es detener a Razor y a Rocco. Si ellos derraman los químicos, toda la ciudad correrá gran peligro. ¡Atrapemos al jefe luego! Andy, descubrieron que el oro era falso y el helicóptero notó el movimiento cerca del río en la parte sur de la ciudad. Creo que podría ser Razor y Rocco. Estaré allá en un minuto. ¡Perfecto! ¡Estaremos allá pronto! ¡Acelera! Creo que Andy nos está alcanzando. ¿Qué? ¿A
¿Habló en serio? ¿Qué es eso? Creo que es arena movediza. Pensé que solo pasaba en un desierto o en algunos trópicos. El mundo está lleno de sorpresas. Vamos a salir de aquí. Nos estamos hundiendo muy rápido. Andy, ayuda. Nos vamos a hundir en la arena. ¡Esperen! ¡Infelices! ¡Lo sacaré! No hay motivo para ayudarlos. Se escaparon otra vez. Lo bueno es que el tanque sigue aquí. ¡Se han escapado otra vez! ¡Pero no sabía que había arena movediza aquí! Antes, el río ocupaba un gran territorio. Entonces comenzó a secarse y comenzaron a aparecer arenas movedizas en sus cuencas. Parece difícil desde la distancia, pero si algo lo toca, se convierte en arena suave. ¡Imagínense! La fuerza necesaria para tirar de la pierna es igual a la fuerza que se necesitaba para levantar un auto. ¿Quién hubiera pensado? Necesitamos instalar las placas aquí. Informarán a la gente sobre el peligro. ¡Gran idea, comandante! Todavía hay robo de autos en la ciudad. La policía no ha logrado arrestar a los ladrones. ¡Tengan cuidado! ¿Hola? ¿Policía? ¡Mi carro acaba de ser robado! ¡Esto ha ido demasiado lejos! Estamos buscando. ¿Cuántos autos han sido robados hasta ahora? 29. ¡Un carro más ha sido robado! Ahora 30. ¡Genial! ¡Este es el número 30! Es más complicado trabajar ahora. Hay muchos policías en las calles. Necesitamos 5 carros más para completar el pedido. Hoy a medianoche los trenes con vagones partirán y obtendré mi dinero. ¿Eh? ¿Obtendremos? Sí, ve y consigue el resto de ellos. El carro de Handy Andy está en un listado. Déjalo para el final.
¡Ayuda! ¡El carro ha sido robado! ¡Y aquí está el penúltimo! ¡Ese es mi carro! ¡Mi carro acaba de ser robado! ¡Hagan algo! ¡No tema! ¡Vamos a recuperar el auto ahora mismo! Situación impredecible, sí, claro, comandante Harry. ¿A dónde se fue? No lo sé, comandante, pero parece que simplemente desaparece. ¡Casi me atrapan! Tienes que tener más cuidado. Tomaremos el carro de Handy Andy esta noche. ¿Encontraron mi auto? Aún no, pero tenemos un plan. ...34 carros se han perdido hasta el momento. La ciudad nunca había presenciado un robo tan grande. Comandante Harry, hemos revisado el puerto y en 3 plantas fuera de la ciudad. ¿Y qué? Sin resultados. ¡Más rápido! Handy Andy nos está esperando y no podemos hacerle esperar. ¡Nada bien! ¡Al menos se fue! Bueno, date prisa. Tengo un mal presentimiento, pero supongo que estar sin el móvil durante toda la noche no es divertido. ¿Ah? El letrero funciona. Bueno, no pudieron ir lejos.
Está bien, ya veo. Cuidado, mantente en contacto en la radio. Comandante Harry, Handy Andy está persiguiendo a los ladrones. ¡Vamos volando! ¡Oficial! ¡Los bandidos se dirigen hacia el norte! Está claro, ya estamos llegando. ¡Qué buena idea es la radio! ¿Sabes cómo funciona? Mira, del lado de la transmisión se forma una señal, sobre la cual se superpone un mensaje de audio. Se transforma y se irradia en el espacio en forma de ondas de radio. En el lado receptor, las ondas de radio se convierten en una señal. Y un filtro especial ayuda a cancelar el mensaje enviado por interferencia. ¿No es genial? ¡Nos está siguiendo! ¡Nos apartaremos ahora! ¡Ya no puede seguirnos en este camino! ¡Pero este sí puede! ¡Ordeno que se detengan inmediatamente! ¡Ve rápido! ¡Tome un descanso, comandante! Es bueno que haya instalado una radiobaliza en mi carro. Ahora puedo ver todos sus movimientos. Vamos a tomar cargas y salir. El jefe ya se ha ido a buscar el dinero. ¡La policía está detrás de nosotros! Supongo que todos los carros perdidos están aquí también. ¡Rodeen el objetivo! ¡Necesitamos bloquear todas las salidas! ¡Salgan! ¡Sabemos que están aquí! ¡Salgan de ahí y mantengan las manos en alto! ¡Repito, ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Hay algo bueno! ¡Todos los autos perdidos volverán a sus dueños pronto! Tendremos que hacerle algo a este Handy Andy. Cuando sepas exactamente lo que haremos, me dices. Pero ahora, ¡sigue avanzando! Todo ha estado muy calmado durante una semana en la ciudad. ¿Los bandidos tienen un día festivo? ¿O simplemente está tranquilo antes de iniciar la tormenta? ¡Un gran lote de joyas falsas ha llegado a la ciudad! ¡No puedo entender cómo! Todos los camiones que transportan mercancías son revisados y no encontramos nada sospechoso. Los bandidos han comenzado a ser más creativos. ¿Tal vez necesitamos fortalecer la inspección de los camiones? Bueno, no será superfluo. ¿Está funcionando?
Sí, ahora nada puede ser ocultado de nosotros. Este arco es un gran escáner de equipaje. Cuando lo inventé, usé un tubo de rayos X. Son capaces de brillar a través de las cosas. Tales escáneres se utilizan para la inspección sin contacto de carga y equipaje en busca de posibles artículos prohibidos. ¡Genial! Sin embargo, esta mañana dejamos que el camión con juguetes y comida para perros entrara en la ciudad. Pero lo inspeccionamos cuidadosamente. Dudo que las joyas puedan estar ahí. Te dejo este escáner y espero que atrapes a los bandidos pronto. ¡Hey! ¡Esperen! ¡Aquí está! Emi, ¿quién es tu amigo? ¡Hey! Lo recogí en el camino. Se cayó del camión. Ya sabes, los juguetes están más pesados. O quizá necesites comenzar el gimnasio. ¡Mis músculos están bien! ¡Aquí tienes! Realmente es muy pesado. ¿Qué es lo que está tan pesado? ¡Buenos juguetes! Ahora sé cómo llegaron esas joyas falsas a la ciudad. Los bandidos las están transportando en juguetes. ¡Oh, sí! ¡Gran portada! ¡Nadie hubiera pensado esto en ellos! Ok, Handy Andy, vamos a encontrar ese camión. ¡A la cabeza! ¡Encima! ¡Oficial! Voy a revisar la ciudad desde el aire. ¡Cambio y fuera! Roger, voy a revisar las carreteras principales. ¡Cambio y fuera! No he visto nada sospechoso todavía. ¡Cambio y fuera! ¡Pero aquí están! ¡Oficial! ¡Vaya a la parte central de la ciudad al final! ¡Cambio y fuera! Comandante, voy de camino. ¡Cambio y fuera! ¡Detente inmediatamente! ¡De lo contrario, vamos a disparar! Te apuesto a que nos encontrarán con la ayuda de Handy Andy. Si vamos a tener que sobrevivir aquí, vamos a tener que tratar con él. ¡Repito! ¡Una vez más! ¡La camioneta con los juguetes! ¡Deténgase de inmediato! ¡Estoy aquí, comandante! ¡Persiguiendo el camión! ¡Cambio y fuera! ¡Comandante! ¡Es Handy Andy! ¡Voy a bloquearlos! ¡Genial, Handy Andy! ¡Realmente necesitábamos tu ayuda! ¡Racer, vamos más rápido! ¡No puedo ir más rápido! ¡El camión es muy pesado! ¡Se dirigen al puente! ¡Necesitamos bloquearlos! ¡Cambio y fuera! Roger, voy a llamar más fuerzas de la policía para que nos ayuden. ¡La policía bloqueó el puente! ¡Estamos en problemas, Racer! ¡Tenemos que saltar desde el puente! No planeaba nadar hoy. ¡Rema más rápido! ¡Deja de quejarte! ¡Llama a la grúa! ¡Necesitamos sacar el camión del agua! Roger, llamando a la grúa. Estoy muy feliz de que hayamos logrado detener ese lote de joyas falsas. Y gracias a tu escáner, otros no entrarán a la ciudad.
Sería genial asegurar que los juguetes no entraran a las tiendas de niños. Pueden ser peligrosos. ¡Lo haremos! El diamante real ha sido enviado a un banco de la ciudad hoy para su almacenamiento. Estará seguro ahí. Es el edificio más protegido de la ciudad. He estado esperando este día durante 10 años y ahora está tan cerca de mí. No estoy seguro de que puedan abrir la caja fuerte desde ahí, así que tendrán que robarla y traerla hasta aquí. ¡Pero hay muchos policías! ¿Cómo vamos a llegar al almacenaje? Tengo los planos del edificio. Hay un túnel ferroviario abandonado debajo del edificio. Si caminas por ahí, estarás bajo el almacenaje. Tendrás la oportunidad de cortar un agujero en el piso. Pero creo que la caja fuerte es muy pesada. ¡Lleva el carrito contigo! Ponle la caja fuerte y empujarás rápido hacia el auto. Jefe, tengo un mal presentimiento. Tuve la misma sensación cuando te contraté. ¡Deja de hablar! ¡Vayan! El diamante estará en el almacén por 3 días. Estoy bastante seguro de que Jefe intentará robarlo. ¡Lo atraparemos! Haremos una emboscada en el banco. Tú y Emmy no se queden lejos de aquí. Pueden ayudarnos a perseguirlo en su carro volador, si es necesario. ¡Ok! ¡Estaremos listos! ¡Por supuesto! Un gato negro pasó por mi camino esta mañana. ¡Es una mala señal! Creo que el gato también tuvo un mal día. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque te conoció esa mañana. ¡Completado media misión! ¿Qué es eso? ¡Es una pata de conejo para la buena suerte! ¡Vas demasiado lejos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¿Quieres hacerlo tú? ¡De verdad! ¡Esto no se puede abrir! ¡Hay un bloqueo de extremidades en esta caja fuerte! El exterior es un fuerte botón giratorio con números. Se le adjunta un pin que transmite la señal al propio mecanismo de bloqueo. Si no conoce la combinación exacta, entonces la manija puede girarse hasta el infinito. Pero incluso sabiendo, hay que tener mucho cuidado. Al escribir un nuevo número, debe cambiar la dirección de rotación. Thank you.
amigos. Ya verán el resto de esta parte en la próxima caricatura. En el episodio anterior... He estado esperando este día durante 10 años y ahora está tan cerca de mí. No estoy seguro de que puedan abrir la caja fuerte desde ahí, así que tendrán que robarla y traerla hasta aquí. Te voy a enviar la foto del carro que las cámaras captaron. ¡Persíguelos! ¡Nos pueden llevar al jefe! ¡No escaparán de nosotros! ¡Eso te lo aseguro! Este parque de diversiones ha estado abandonado por 2 años. El jefe también apareció hace 2 años. Ha estado junto a nosotros todo este tiempo. ¡No puedo creer que nos haya ido tan bien! ¡Escupe! ¡No nos engañes! ¡No a mí! ¡La policía viene pronto! Más. Escuché que los diamantes pueden estar malditos y traer la mala suerte. Usted queda bajo arresto. Quédese donde está y levante las manos. ¡Aquí vamos! ¡Se los dije!
Al fin ya la ciudad podrá dormir en paz. Es un gran motivo para celebrar. ¡Gran idea, Emi! Nos vemos en el próximo capítulo.